la minera Macanche, ¿a qué se dedica exactamente? La minera Macanche se dedica, exclusivamente se va a dedicar a la extracción de minerales no metálicos. En ¿Cómo este cuáles? Caso, como son la piedra, la arena y otros derivados que son necesarios para la construcción. ¿Ustedes tienen concesiones en Ventanilla? Así es, tenemos la concesión minera Macanche 1 y Macanche 2. ¿Exactamente dónde están ubicadas? Están ubicadas desde la, de a espaldas de la urbanización Santa Rosa hasta llegar a Guadalupe, en mi Perú. Tenemos que cumplir ciertos trámites administrativos legales y luego se procederá a hacer algo que el pueblo de Ventanilla soñó, tener una ciudad ordenada, y eso va a ayudar que la minera, al extraer todos los minerales, va a dejar un campo abierto donde evitará que en los próximos años tengamos este problema de polvareda, este problema también de acciones infecontagiosas contra la comunidad. Pero disculpa, Ronald, pero en el proceso que se realiza esto, lo que usted manifiesta, ¿no va a producir quizás un impacto, porque estamos hablando de una zona céntrica de Ventanilla y urbana? No creo, porque se utiliza la tecnología. Aquí vamos a ingresar a Ventanilla y en los tiempos modernos se ingresa con una tecnología muy diferente, evitando inclusive de que se vaya a ver las polvaredas, porque se tiene que utilizar, eso sí, grandes cantidades de agua para poder evitar esa polvareda, y se va a hacer dentro de los canon y los estándar nacionales e internacionales. Esto va a ser va a ingresar una compañía especializada en este sistema. No es cualquier compañía como se está viendo actualmente, que en realidad la población se queja porque, bueno, son amigos de ciertas personas que no controlan. En cambio, a Minera Macanche le están controlando hasta lo máximo, y me parece muy bien que hagan los controles respectivos para poder desarrollar una minería no metálica de acorde con los estándares nacionales. Mire, la situación jurídica está mediante la resolución presidencial 1684 de INGEMET, donde nos dan la concesión minera Macanche. Y al respecto, esto de lo que me manifiesta, no hemos sido invitados por las personas, tanto de la municipalidad, por la policía o otras autoridades, para haberle hecho el enfoque necesario que deben ellos tener conocimiento. Lo que pasa es que hay muchos intereses de terceros que no les interesa el medio ambiente, que no les interesa el desarrollo de la comunidad, que no les interesa el empleo, y van en eso, y ustedes tienen mucho conocimiento de que tenemos que estar al tanto de los invasores de terrenos, que hay inclusive personas dentro del sistema que se preocupan más en hacer una vida desordenada en la comunidad que ordenarla. Esto de la minería va a ayudar a ordenar y a crear grandes proyectos. El subsuelo es de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales. Nosotros solamente tenemos la servidumbre de la parte superior de la extracción de minerales. Luego, lo que se verá es a través de unos proyectos, sean empresariales o quien adquiera esos terrenos en el futuro. Yo creo que la municipalidad va a tener que participar en buscar el mejor desarrollo y una forma ordenada, una comunidad nueva. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Su nombre? Quería preguntarle al señor de la minera. ¿Su nombre? Si el material que van a sacar de la minera va a estar capsulada, porque eso dice la normativa. Otro, él dice que después que utilicen la mina va a quedar libre. ¿Por cuánto tiempo está dada la concesión? Gracias. Muchas gracias. Respóndanos, por favor. Mire, al vecino yo le agradezco, es una pregunta muy importante. Me parece que eso están dentro de los estándares técnicos del cuidado del medio ambiente y la comunidad. Tienen que salir cerrados, encapsulados, tiene que salir ese mineral. Y respecto a los terrenos, eso ya es, se tiene que, la concesión está dada por un promedio de 50 años. Eso es lo que le puedo responder al vecino. Hicimos un convenio con un grupo de personas en la cual van a construir la nueva universidad, y se dio de la mejor forma para que se desarrolle este gran proyecto. Bajo esa condición, la minera se dio a través del Ministerio de Energía y Minas. Se hizo una documentación, unos trámites respectivos para poder desarrollar este gran proyecto. No es tan fácil. Cuando dan la concesión hay que verificar, porque no se puede tomar los terrenos en forma
en forma irresponsable. Eso tendría que haberse dado en estos casos en un convenio de secesión de la minera, deja de producir en esa zona para que se encargue el grupo que va a desarrollar el proyecto de la universidad en bien de la comunidad. Lo que quiero señalarle nuevamente, no me ha respondido. Sí. ¿Son los empresarios los que determinan cómo se va a construir la ciudad? Porque usted dijo, esto va a servir para luego hacer una zona de vivienda. Yo le voy a responder, señor periodista. Si nosotros llegamos a adquirir el terreno, lo compramos, sí vamos a hacer un gran proyecto habitacional coordinado con las municipalidades. Por eso le decía, o sea, ustedes van a proponer, pero ¿eso está dentro del plan de desarrollo de la municipalidad? No está dentro del plan de desarrollo. ¿La zonificación? Dentro de la zonificación no está tampoco. Habría que cambiar todo eso entonces. Así es, tendría que normativizarse. ¿Desde cuándo empezaría a operar? Mire, sobre todo en la zona esta que estamos comentando, en la calle 14. Mire, yo quiero aprovechar esto. Nosotros estamos tratando de complementar toda la documentación porque no vamos a iniciar el proyecto si es que no tenemos todos los permisos respectivos. ¿Y hasta el estudio de impacto? Todo. No, eso ya está realizado ya. Estamos a la espera de una documentación nomás definitiva que debe ser muy pronto. Pero sí le quiero decir a la comunidad que está ahí, los vecinos, de que va a tener un gran aprovechamiento. Y esas personas que fueron mal dirigidas, yo creo que ahí va a haber un gran provecho, porque estoy seguro que tendrán lo que no se hizo en muchos años, van a tener pistas, veredas, y el mejoramiento del agua y desagüe y las luces se va a hacer en forma inmediata, tan luego se inicie los trabajos. Antes de iniciar los trabajos se va a realizar ese gran proyecto que tenemos de mejorar toda esa zona, para evitar que no haya polvo, para evitar que no haya contaminación. Cuando usted se refiere que hay oposición, ¿a quién se refiere? ¿Se refiere a los pobladores que están alrededor de esta minera? ¿Son ellos que se están oponiendo a que ustedes puedan trabajar libremente? Mire, quizás yo tengo una observación. Quizás suena un poco irracional, pero es racional en el sentido que yo les digo que más interés tienen los invasores que los propios pobladores, porque ya han llegado ciertos dirigentes a conversar con uno, pero acá, yo te dejo a cambio de, que me das de, no, acá hay que cumplir con la ley. Yo cumplo con la ley y no tengo yo por qué dar algo. La minera no le puede dar a nadie terrenos porque no es propiedad de la minera, es una concesión por servidumbre, termina y eso retorna a bienes nacionales. Solo te quería preguntarle, ¿cuándo se hizo la estudio de impacto ambiental con la población? Miren, el impacto ambiental es técnico. Uh-huh. Esto se le comunica a la población. Quizás hay que leer bien la norma, y la norma te pide especificaciones técnicas en los niveles que son. ¿No participa la población? No, eso lo hace participar la región. Entonces, es un diagnóstico de impacto ambiental. Un diagnóstico es diferente. Claro. Sí, pero entonces, ¿la población participa o no participa de ese diagnóstico? No participa. No participa de este diagnóstico. Se le hace conocer a la población porque eso está en consulta, que lo hacen otra dependencia. Disculpe, yo he asistido a varios estudios y también diagnósticos, y en ellos participa la población para informarse cómo va a ser afectada o no. Pero ahí no hay afectación, porque no existe población dentro de la zona donde va a ser explotada. No existe. ¿No existe población? No existe población. Pero si estamos viendo dentro del plano que usted manifiesta, que entre las calles 5 y 14 hay poblaciones, que es satélite. En caso de explotarse en esa zona, sí se tendría que llevar a una conversación, pero no se va a hacer en esa zona. En zonas de riesgo no se puede realizar explotación de minerales.